echar las 12 de la noche allí en Japón. Voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Cuando estábamos con la radio, todo era más... A mí, personalmente, me parecía más divertido. Porque de repente se vio un sonido y alguien random lo estaba escuchando y ese alguien random lo subía a las redes sociales. No hacía vídeo ni nada. Lo subía a las redes sociales y lo compartía con todo el mundo, ¿vale? Y se escuchaba, yo qué sé, el sonido de un pato, por ejemplo. Nunca se ha escuchado un sonido de un pato, ¿vale? Pero el sonido de un pato, ¿vale? Y entonces ya la gente especulaba, ostras, ese pato puede ser un nuevo Brawler, ostras, ese pato se ha cargado a Pan, ostras, ese pato es el nuevo archienemigo de Star Park, y la gente se fumaba tres porros y se lo pasaba bien, especulando y tal, ¿no? Salió un montón de sonido, se subió un montón de sonido, se escuchaba lo de la radio, se escuchaba el circo, se escuchaba sonido de sirena y todo este rollo, ¿no? Aquí, Brawl Stars no ha demostrado, una vez más, ¿vale?, que o se lo han masticado a la gente o la gente es tontica. O sea, como la gente es tontica, a la gente se lo tienes que dar masticado. Tiene que venir el avioncito y te da de comer, ¿vale? Y es lo que justo ha pasado. Es decir, nos tiramos 2 días esperando lore para descubrir el código y ellos te dan el propio código. ¿Está bien? Sí, porque hemos visto cosas del lore que están muy divertidas que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Pero, ¿no hubiese sido más divertido que alguien lo hubiese encontrado? Que alguien dijese, buah, soy la primera persona en encontrarlo. Y todo el mundo hace corriendo un vídeo, en vez de que a las 8 de la mañana haya salido un código y lo tengas que poner en la página y te lo dan todo comido, en plan como, bueno, sí, ahí lo tienes. No sé, me parece un poquito raro, ¿no? Pero bueno, vamos a poner la página, a ver si ha cambiado algo. Me hubiese gustado que me lo hubiesen dado en plan de... Joder, de repente se ve, en un momento dado, se ve un código. Yo qué sé, como que señalan un código, ¿sabes? Y justo hay alguien que lo está viendo, tío. Y ese alguien lo filtra y lo pone en redes sociales. Eso hubiese sido a mí mucho más divertido que te den un código en plan... Ardí, por la cara. Se supone que este es Rick, ¿vale? Eso es lo que dicen. Ahora bien. No tengo ni idea, la verdad. No hay absolutamente nada. Rick esta vez se le ha olvidado decir cositas a la... ¿Y esto? ¿Esto no había salido antes? ¿Esto qué es? Esa pantalla nunca había salido. Esta sí. También. Pero esto no había salido nunca. Estas son nuevas imágenes, chavales. Esta es la parte de... Bueno, pues de la... De la montaña rusa y tal, ¿no? Esto sí se había visto. Esto tampoco se había visto. Que es la parte del bar y del TNT también, o sea, de la esto de Dynamite, ¿vale? Y el banco. La gente ya estará viendo esto y ya estará subiendo vídeos, tío. O sea, la gente está enfermísima con esto, ¿no? Pero bueno. Pi, 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 pi. ¿Vale? Escopetilla de perdigones, de feria, vaya. Hay alguien que está, bueno, trabajando, porque sigue trabajando. Solo cambian estas, vaya. Es decir, no está mal que cambien estas, porque así no nos agobian tanto con todas, ¿no? Ahí. Estoy intentando a ver si algo... esta es nueva. Esto es como si fuese el teatro de Jackie, ¿no? Estás por aquí, Carl. Complicado fijarse en todo a la vez, ¿eh? Señalan a la pared. Porque tiene que ser algo importante la pared. Cada 10 segundos más o menos se cambian, ¿eh? Esta es la nueva también. Y esta también la que hemos visto antes del Valley TNT y Toys. Escopetilla Feria. Otra vez pasa por aquí mi primo hermano. Y trabajo más aburrido el de Star Park, ¿eh? Podría ser yo perfectamente, tío. Cafecito, viendo unas cámaras, como si fuese yo el vigilante, ¿sabes? Pero dicen que el vigilante debería de ser el tipo que los persigue. ¡Ojo! Esto no pasó antes. Espera.
Ah, que me lo ponen directamente. Pero entonces, ¿qué sentido tiene esto? Pero si esto ya lo hemos visto. He hecho yo un vídeo de esto, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno, porque te lo han puesto aquí como Security Tape Archives. Ahora sí se ha actualizado, señores. Ahora sí. Vale, esto se había filtrado. Y efectivamente se ha filtrado y es totalmente real, ¿vale? Aquí dice que ayer persiguió a unos chicos juveniles, unos ladrones, un delincuente juvenil, ¿vale? Entonces, visto eso, aquí, este es Rick. ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Esto es nuevo! ¡Esto no estaba! Viéndole parece un pibe simplón. Es un pibe simplón, ¿eh? Estas son las nuevas imágenes, vaya, tampoco hay mucha cosa más. El siguiente código vete a saber cuándo nos lo darán. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que a mí no quiero que me lo den, tío. O sea, yo de verdad no quiero que me den el puto código. Quiero encontrarlo yo. O sea, ¿qué sentido tiene que me lo den, tío? Entonces, para eso no veo nada de esto, literalmente. O sea, ¿para qué me pongo a ver esto? ¿Qué sentido tendría si me lo van a dar? ¿Qué sentido tiene que yo vea esto? Nada, me lo van a dar. Si lo importante me lo van a dar, no lo veo. Cuando vea que sale un código nuevo, digo, ah, vale, un código nuevo, venga, lo meto. Fin, lo vemos. Ah, mira qué guay, ha cambiado. Ahora ya no está el boli, ahora está tu madre en bicicleta. Qué guapo. ¿Para qué coño quiero ver esto? ¿No? ¿Me entendéis? Estaría guapo que de repente sale 20 segundos el código, en plan, error, sale un código y entonces alguien lo estará viendo, porque obviamente hay gente que esto lo está viendo 24 horas diarias y ya está. Y entonces se filtra el código, pero que te lo den. En plan, que te metan a la tienda. Es que yo, o sea, no lo he enseñado, pero es que yo no lo he pillado porque quería enseñarlo, pero que me lo den así, sinceramente, a mí me parece una mierda. Prefiero como antes, en plan de que llegaba y encontraba cinco signos nuevos, se filtraban todos, los ponían en Twitter y ya la gente hacía vídeos respecto a eso. Pero que te lo den tal cual, no sé, tío. Yo sinceramente lo prefiero de la otra manera a preferirlo así, que me lo den masticado, sinceramente. Déjà vu, I just been in this place before.